Katiuska, ya tenemos a nuestros conductores. Han venido para poder recoger que su delicioso ceviche guerrero, que lo tenemos en estos momentos cada uno en su bolsita, con nuestras amigas de Piscis, que ya están dando inicio al mes de diciembre, Navidad, con sus gorritos navideños. Ya ellas están bien, ya bien vestidas para la situación. Ahora sí vamos a conversar con nuestros amigos conductores. Señor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Jorge Luis. Señor Jorge Luis, usted estaba cerca, estaba lejos. ¿Cuánto se demoró en llegar? ¿Ha sido el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? He sido el primero. Estaba acá en Iquitos. Estaba cerquísima. Sí. ¿Y estaba buscando usted un pasajero? ¿Estaba buscando qué comer? ¿Estaba dejando un pasajero? No, estaba buscando qué comer. Y justo llegamos nosotros. Sí. Como un buen regalo. Sí, muchas gracias. Señor, ¿usted le gusta el ceviche? Sí, mucho. ¿Y el ceviche tiene que tener ají o no tiene que tener ají? Bueno, a mí me gusta sin ají, pero debería tener ají. Ah, debería tener ají, señor. ¿Y cómo le digo yo que el ceviche guerrero tiene ají? ¿Le damos o no le damos? Sí. Igual. Sí. No pasa nada, señor. Le hacemos entrega de su delicioso ceviche guerrero. Dígame, ¿cuál es su radio favorita? Exitosa. ¿En los 95? 95.5. Me parece que lo han soplado, ¿ah? Le vamos a quitar el ceviche, creo. No pasa nada. Ayudita, pues. A ver, usted, señor, que no necesita ayudita. Dígame, ¿en dónde estaba y cuál es su nombre? Mi nombre es Eleuterio Velázquez. Estaba acá, avenida Próceres, y dejando pasajeros, y escuché la radio y inmediatamente me di la vuelta. A ver, señor, usted que no necesita ayuda. Somos Radio Exitosa en los 95.5. La voz que integra el país. Al Perú. Al Perú. Dice que no. Ya me he puesto nervioso, señorita. No pasa nada, señor. Le hacemos entrega de su delicioso ceviche. Una vez más, dígame, ¿cuál es su radio favorita? 95.5, exitosa. Eso, muy bien. Vamos con uno más. Señor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, William Garate. Señor William, ¿usted estaba cerca? ¿Había dejado un pasajero o se vino con tú y pasajero? Alejandro Tirado estaba. Acá en Alejandro Tirado estaba cerca. Fui el segundo en llegar, creo. ¿Y usted ya estaba buscando qué comer? ¿A esta hora también da? Yendo a mi casa a almorzar, pero bueno, aprovechar el cevichito. ¿Un mensaje de repente a quienes están esperándole en casa que no va a llegar? No, sí voy a llegar con el ceviche de entrada. Ya, de que va a llegar, va a llegar. De todas maneras llego. Sí, muy bien, le hacemos entrega de su delicioso ceviche guerrero. Por favor, dígame, ¿cuál es su radio favorita? Exitosa, 95.5. ¿Y su cevichería favorita? Piscis. Bien, muy bien. Yo sé que la cevichería favorita de todos nuestros amigos fieles. Bien, señor, yo no me he olvidado de usted. ¿Cuál es su nombre? Joelica. ¿Cuál es su radio favorita? Radio Exitosa. Bien, le hacemos, le hacemos entrega de su ceviche. Y yo voy a seguir entregando a los demás conductores que han venido a Girón, Mariscal, Las Heras, 223 en el distrito de Lince. Están totalmente invitados para comer su ceviche guerrero y muchísimos platillos más, Katiuska. Con esta información volvemos contigo a Estudios. Gracias, Yajaira. Gracias, Radio Exitosa. Gracias a la cevichería Piscis. Esto fue La Hora del Bitute. En Exitosa hemos presentado y a la Hora del Bitute. La Hora del Bitute. La Hora del Bitute.